Las redes sociales se han convertido en el consejero de muchos de sus usuarios, a dónde viajar, qué ropa ponerse y también qué restaurantes visitar. Por eso es que el día de hoy me encuentro con Melisa Ramírez, una de las fundadoras de un blog, una cuenta en Instagram llamada ¿Qué hacer en Envigado? Melisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno Melisa, cuéntanos, ¿qué hacer en Envigado? Bueno, Envigado ofrece muchos lugares, muchos espacios donde divertirnos, donde recrearnos y donde dispersarnos en nuestro tiempo libre. No solamente restaurantes, sino también ambientes al aire libre, parques ecológicos, muchas zonas donde ver teatro, cine. Bueno, pero entonces, esta página de qué hacer en Envigado no solamente recomienda restaurantes, también es otro tipo de planes para disfrutar del municipio. Sí, en un comienzo fue toda la parte de recomendación gastronómica, pero nos dimos cuenta, fuimos descubriendo con el tiempo que habían muchas actividades culturales y artísticas que eran interesantes para los ciudadanos, no solamente de Envigado, sino de los municipios cercanos, y decidimos comenzar también como a hacerle la promoción a esos eventos. Bueno, cuéntanos cómo es la dinámica, porque me imagino que tú me contabas que eres tú y otros dos compañeros, me imagino que son apasionados por la cultura, por el salir, por estar disfrutando de los espacios que ofrece la ciudad. Sí, somos tres compañeros, Juan Pablo, Paulina y yo, nos conocimos en la universidad y bueno, un día planeando como qué hacer el fin de semana, nos dimos cuenta que siempre nos íbamos para otras zonas, sabiendo que en Envigado pues había un gran centro, muchos lugares para disfrutar, y así fue como comenzó la idea. Y bueno, ya nos fuimos pues como apasionando por el tema de la comida, después cuando descubrimos toda la parte cultural y artística, entonces también nos empezó a llamar muchísimo la atención la parte ambiental, que también Envigado es muy rico en esa parte ambiental, y comenzamos como ya a diversificar un poquito la página. Bueno, en estos momentos nos encontramos en una cafetería, un restaurante de La Buena Mesa, y esta es una de las zonas con más acogida en el municipio. Cuéntanos como cuáles son las zonas o los lugares más visitados por las personas. Bueno, claramente esta es como la zona central o la zona rosa de Envigado en cuanto a la parte gastronómica, pero también han ido creciendo, hemos ido encontrando otras zonas que han tenido mucha fuerza, que está como la calle de La Buena Mesa del Dorado, por decirlo así, o la zona D, y la zona B, que es en la parte de La Magnolia, que es aquí atrásito, también se ha convertido en una calle con muy buenas ofertas. Cuéntanos cómo ha sido la acogida de las personas que lo siguen en redes, comentarios, cómo es la dinámica de ustedes como para llamar más y más público. Bueno, la verdad ha sido muy gratificante la buena acogida que ha tenido la página, tanto en seguidores como en restaurantes, porque la verdad nunca llegamos a imaginarnos que íbamos a crecer tanto. Los seguidores siempre son muy leales a nuestras publicaciones, las comentan, reaccionan ante ellas, nos escriben preguntando como recomendaciones que le podemos dar para ciertos eventos, ciertas ocasiones, y los restaurantes de parte de ellos también hemos tenido una gran acogida, porque antes éramos nosotros los que hacíamos la gestión de visitarlos y ya son ellos quienes nos invitan a que los conozcamos. Entonces creo que eso es una muy buena señal ante lo que estamos haciendo al trabajo. Y a la hora de visitar los restaurantes, no sé, ¿cómo es la dinámica? ¿Ustedes llegan? Me imagino que pues son como catadores, por decirlo así, de comida. Cuéntanos un poco como sobre esto, ¿cómo es la experiencia de ustedes? Bueno, como tú lo dices, la experiencia, esa es nuestra máxima regla de este blog gastronómico. Porque es para nosotros importante vivir la experiencia y a partir de ello recomendarle a la gente no solamente el producto, sino el servicio y el lugar. Porque pasa, nos ha pasado varias veces, que puede ser el producto muy bueno, pero el sitio no es el ideal, o el servicio a veces no resulta ser lo que uno espera. Entonces creo que esas tres variables son muy importantes. Nosotros cuando llegamos al sitio, nos sentamos con el administrador o con el dueño del lugar para conocer un poquito de la historia, conocerlos a ellos, saber qué hay detrás de todo eso, y después obviamente, que es lo que más nos gusta, la parte más chévere, es degustar todos esos platos y esas preparaciones, que hay muchísima variedad. Bueno, yo creo que aquí también tocamos un ámbito importante, que es el marketing por redes sociales. Cuéntanos tipsitos, porque eso va desde cómo se toma la foto, que la foto sea provocativa. En estos días estaba viendo el blog y vi una pizza y la gente decía, desde que veo la pizza ya quiero ir. Cuéntanos desde eso, o sea, son diferentes detalles para que la gente se enamore del lugar y de la comida. Sí, claro. Nosotros somos administradores de negocios. En la carrera vimos una que otra cosita de mercadeo, pero nos ha tocado aprender bastante del marketing digital, que es un poquito más diferente, tiene sus cositas. Y en este caso nos hemos dado cuenta que es muy importante lo que tú decías, la foto debe ser algo que provoque, que muestre mucho los detalles de los platos,
y hemos tratado también de que nuestros seguidores sean totalmente orgánicos, o sea, que sean seguidores reales, para garantizarle a los restaurantes que va a haber una tasa de conversión, que los que vean la publicación son en un porcentaje van a ir al lugar. Porque pues, aunque el número en Instagram de seguidores es muy importante, también es muy importante que esos seguidores sean reales, sean lo más reales posibles. Entonces, es un trabajo grande, nos ha tomado tiempo, pero bueno, ahí vamos y logrando subir como esa cantidad de seguidores mucho más. Bueno, yo creo que le hagas una invitación a todas las personas que nos están viendo, no solamente de Envigado, sino desde muchas partes de Medellín, para que vengan a Envigado y conozcan la diferente variedad de restaurantes y de planes culturales para hacer. Bueno, no, los invito a todos a que vengan a Envigado, a que conozcan toda la oferta gastronómica que tenemos en este municipio, todas las actividades culturales y artísticas, que son muchísimas, y bueno, nos sigan en las redes sociales como @quehacerenenvigado. Muchas gracias.